¿Qué es la que hay, Corillo? Hoy empezamos un poco al revés. Y lo que me refiero es que te voy a enseñar lo que hice hoy durante todo el día. Y pues te voy a enseñar el final de mi día aquí en la finquita. Porque hoy sí me quedo. Hoy sí me quedo toda la noche. Mira. No sé si se acuerdan. Todo esto estaba cubierto en cartón. Pues ya quité el cartón, traje toda la tierra que había aquí y todas las matas que había se convirtió en tierra. Lo puse todo en este banco. Como pueden ver, ya sembré el té, más té y por aquí más té. Entonces, pues, limpié todo esto, le di agua a mis matitas. Tiene el pimiento, el girasol está bello, más pimiento, el kale, la papaya, tomate, 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 tomate y pa. Y ya todo lo demás. So, esa es la que hay hasta ahora. La pepita de pana. Y mira, mira qué sexy se ve esa tierra. Hice un murito de contención utilizando la misma basura que había aquí, los paneles, las piedras grandes que habían dentro de la tierra y así por el estilo. Entonces, ahora como ven, tengo la extensión para la luz, tengo mi abaniquito, mi bombilla, Scrappy, cama, agua. Un reguero cabrón, el cual pienso limpiar hoy por la noche, darle como que un espacio a cada cosa. Pero ahora la misión es, mira, tengo mi agüita ahí. La misión ahora mismo es bañarme. Como esta parte no la estoy usando mucho y ahí hay un hoyo en el piso, como pueden ver aquí, aquí es que va a ir el toilet nuevo. Pues me voy a bañar encima de eso para que toda el agua caiga. Y nada. Hablamos ahora. Bueno, ya me bañé. Uf, quedé fresquecito. Tengo a mi mejor amigo aquí. Y ahora voy a comer lo que hizo el primo hoy. Hizo bacalao guisado con un majado de vianda. Pero el majado no tengo, se voy a comer el arroz. Anyways, hablamos ahora. Y aquí está el bacalao guisado y arroz mamposteado. Voy a darle muerte ahora y a ver un poco de Naruto. Entonces, hoy sí que le metí súper fuerte. Hoy sí que saqué toda la tierra que había, la basura. O sea, ahorita te voy a enseñar, o mañana, cuánta basura había, para que tú veas. Ok, so ya terminé de comer. Recogí aquí un poco. Saqué mi mini comprita. Mi cafecito y esas cuestiones. Y chilling para nada. Ver un poquito de Naruto. Un poquito de YouTube. Y acostarme a dormir. Que mañana tengo mucho trabajo allá afuera. So, vamos a eso. Bueno, ¿y qué es la que hay, Corillo? Mira, salí de la cueva. El vecinito del frente. Comienzan las clases el lunes, creo que, y él necesitaba comprar sus cosas de la escuela, so me dijo, mira, pues dale papá, vamos allá, claro que sí. Ellos me están dando luz ahora mismo y agua, so esto es como una comunidad, ¿me entienden? So ahora mismo me siento como un padre acompañando a su hijo a comprar las cosas de las clases, lo único que no es mi hijo para nada, pero yo estoy actuando como que, oh sí, compra este, es más duradero. Solo por joder, pero anyway, aquí estamos en Journeys, ahí atrás. Y por ahí, Always 99. Al mall de Fajardo. Super cute, hace tiempo que no venía por acá por la noche, especialmente a caminar como que todo el mall. So, está cool, me gusta. Hablamos ahorita. La diferencia de andar de shopping con una nena.
que con un nene. Tú compraste ¿cuántas bolsas? Tres. Y eso fue en que como que ni media hora, ¿verdad? Ni media hora. Bueno, y ya el hijo acabó con las compras. Compró gorra, compró, ya tú sabes, de todo menos libreta. Creo que me dijo que ya las compró. Pero me lo estoy vacilando porque el chamaquito lo que tiene son como 15, 16 años. So, me acuerda mucho cuando yo estaba en esa etapa, empezando las clases. Pequeño flashback. Anyway, hasta ahora la he pasado súper brutal allá arriba. Me encanta, de verdad que sí. Me encanta. Scrappy la está pasando bien. Y pues nada, no puedo esperar por hacerlo oficial. Y todavía faltan un par de cositas, como que cómo voy a lavar la ropa y toda esa cuestión. Ajá. Oh, snap. Church across the street. La iglesia al cruzar la calle estaba encendida hoy. Que si me aburro uno de estos días, voy y me meto ahí a escuchar el culto de ellos. Claro que sí. Scrappy. Bueno, yo creo que aquí voy a dejar de grabar por hoy. No me estoy despidiendo de ti porque mañana temprano termino este vlog. So, nos vemos ahorita. Buenos días. Perdonen si tengo la cara toda sucia. Tranquilo, aquí despertando la primera mañana que me quedé completamente toda la noche, porque la vez anterior que vine, como a las 2 de la madrugada, me fui porque no había traído el abanico y hacía un calor demasiado. So, nada, ahora voy a hacerme un poco de café y a echarle agua a las plantas, a ver mi banco nuevo de tierra. Estoy súper emocionado con él. Pero, y nada, voy a trabajar un poquito. Y creo que lo otro que voy a hacer es, hoy bajo ahorita a mi otra casa y hago todo el laundry. Perdón, hago todo el laundry que pueda. Todo el laundry que pueda. Y tengo que ver dónde yo voy a meter mi ropa aquí. O sea, tengo que empezar a chequear todo eso. Pero anyways, nos vemos ahora. Como pueden ver, ayer llovió bastante. Y aquí adentro está seco. Porque puse mi maderita. Tengo que limpiar hoy aquí un poco más. Esta parte es bien difícil porque limpio y cada vez que corto algo más vuelve sucio. Ya el cafecito está ahí casi listo. Y lo que estoy loco por ver es el banco, el banco. Mira. Está el lemongrass. Vamos a ver el banco. Mira todas las plantitas. Qué lindo está este tomatito, ¿eh? Dios lo cuide. Y el flamboyán le está metiendo, mira. Viene grande por ahí.
Bueno, yo estaba preocupado ayer porque estas están bien bebé y me preocupaba pues que la lluvia las partiera. Y no, están todavía vivas. Ya veo que aquí cae una gotera. So vamos a tener que poner como que una piedra o algo ahí. No hay que echarle agua a ninguna. Todas están súper aguadas. Tomatito. Creo que otra de las papayas echó flores. Y si no me equivoco, si yo no me equivoco, esta es hembra. Ve esa flor que veo ahí. Se me hace que hembra. Yo pensaba que una era macho, era hembra, pero no es macho. Esta es macho. Este es macho. Ve. Hoy voy a limpiarla la parte afuera de aquí y atrás, antes de bajar. Déjame caminar por acá. Poquito de café. Y nada, aquí me despido por hoy. Espero que te haya gustado este video. Dale like, share y subscribe. Acuérdate las notificaciones, que es la campanita. Cada vez que yo subo un video, ahí te notifican. Que tenga un excelente día o que hayas tenido un excelente día. Mucho amor para todos ustedes. Love you. Bye.